Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Invemania. Yo soy David Flores y hoy quiero que nos concentremos en ver qué tan bajo puede caer el Bitcoin desde el análisis fundamental, pero por supuesto también desde el análisis técnico. Si te gusta este video, regálanos un like y compártelo con todos tus amigos, pero sobre todo no olvides suscribirte a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania. Comencemos. En estos momentos el mapa cripto está en verdes, lo cual pues es una noticia positiva. Vemos al Bitcoin creciendo un 3%, Ethereum 3.18%, Ripple un 2%, y esto pues en términos generales pues puede ser una noticia positiva, aunque en el largo plazo podría ser como algo engañoso, y lo digo por lo siguiente, porque pues todavía estamos, y esto para nadie es un secreto, estamos en una tendencia bajista en estos momentos, y esto pues podría significar sencillamente como un pequeño respiro, pero luego el mercado en general pues podría seguir teniendo correcciones más profundas. Ya posteriormente les voy a estar explicando mis razones por las cuales estoy pensando esto, y es que pienso que para analizar el mercado cripto, digamos, en la caída que ha tenido esta semana y bueno, en general durante todo este año, y hacer una proyección de qué tan bajo podría caer el Bitcoin, no solamente basta con mirar una gráfica o hacer una proyección basado en análisis técnico. Pienso que con un mercado con tan poca liquidez como la que tenemos en estos momentos, creo que es muy limitado y yo diría un poco arriesgado llegar a una conclusión solamente basado en velas o en líneas de soporte y resistencia. Por eso es que quiero que hoy analicemos muy seriamente este mercado y veamos de dónde es que estamos viniendo y a dónde entonces puede llegar toda esta bola de nieve, por llamarlo de alguna manera. Entonces arranquemos no por el mercado cripto, sino por la situación actual de las bolsas más importantes del mundo. Hemos visto cómo no solamente, digamos, el Bitcoin y las criptomonedas pues han estado sufriendo este desangre, sino la mayoría de las bolsas del mundo, como por ejemplo lo estuve yo tuiteando ayer precisamente cuando vimos todos estos rojos, por ejemplo, en el índice Nasdaq, en el S&P 500, en el Dow Jones, y hoy pues ya está teniendo también unas ligeras recuperaciones tal cual y muy similares a lo que estamos viendo en el mercado cripto, pero pues eso no significa que entonces ya precisamente haya una recuperación plena, y considero que esto está sucediendo precisamente en el mercado bursátil mundial por el alto nivel de endeudamiento público, la batalla entre China y Estados Unidos, la fragmentación monetaria irresponsable de los sistemas bancarios, la alta inflación y la sobrevaloración de la mayoría de los mercados. Entonces estos son, digamos, una de las consecuencias que hemos estado viendo tal cual en estos momentos de lo que ha estado sucediendo con el mercado bursátil. ¿Y por qué es que esto es importante para el mercado cripto? Porque pues esta caída generalizada significa que la mayoría de los inversionistas están como tratando de sacar todos sus capitales a lugares más seguros en estos momentos, como por ejemplo el oro, la plata y precisamente los dólares. Y por eso es que estamos viendo, por ejemplo, esta crecida que ha tenido el oro en los últimos meses. De la misma manera, la plata, hemos estado viendo cómo ha tenido toda esta recuperación, e incluso pues obviamente esto ha significado también lo que estaba sucediendo con los dólares, porque pues las personas están tratando de recoger o de convertir muchos más sus inversiones digamos en acciones o participaciones y volverlo entonces efectivo, y eso es por eso que estamos viendo entonces toda esta revaluación del dólar en estos momentos, porque hay una gran demanda por mejor mantener ese capital en dólares, ya que pues hay un temor generalizado por una corrección que podríamos tener mucho más profunda de la burbuja bursátil de la que hemos estado pues en los últimos años, porque pues para nadie es un secreto que hemos estado en unos crecimientos enormes en los últimos 10 años en términos bursátiles, y en algún momento pues también esta burbuja tenía que empezar a desinflarse, y esta percepción de resguardo y protección de seguridad pues también ha afectado el Bitcoin, ya que pues la mayoría de las personas que por ejemplo estuvieron comprando en este pico del Bitcoin en enero, ¿sí? Cuando todos estaban emocionados que pues esto iba a generar muchísimos retornos, y ya luego pues obviamente estuvimos viendo cómo empezaron a caer. Lo que sucedió es que precisamente muchos estuvieron invirtiendo en este pico de la montaña, y pues este año no han hecho sino ver cómo sus portafolios han estado perdiendo valor. Recordemos que la mayoría de estos inversionistas de Bitcoin son familias con grandes capitales, más que todo digamos en países asiáticos, e inversionistas minoritarios que no entienden mucho de la tecnología del blockchain y de la proyección pues que podría tener en los próximos años, y en realidad pues al ver cómo sus inversiones estuvieron cayendo, pues se cansaron de tener todas estas pérdidas y han tirado la toalla, y eso es lo que pienso pues que ha estado profundizando aún más esta caída reciente. Mi punto con el análisis, digamos, del mercado mundial en paralelo con la caída, digamos, o el fenómeno del Bitcoin, es que digamos, no solamente el Bitcoin se ha visto golpeado, hemos visto como la mayoría de las acciones tan importantes en mercados como los Estados Unidos se han golpeado dramáticamente. Por ejemplo, acciones como Apple, vemos cómo durante todo, digamos, desde octubre no ha hecho sino caer profundamente. Google también ha sufrido lo mismo. Una acción como por ejemplo General Electric, que es una de las empresas, yo diría, insignia de los Estados Unidos, vamos a ponerlo en velas de una semana rápidamente, pues tal cual como ven, no ha hecho sino caer durante, acá, digamos, desde el 2017, entonces ha tenido una caída profunda en estos momentos. Lo mismo como por ejemplo Netflix y pues Amazon, que son estas acciones, digamos, estas participaciones insignias del índice de tecnología, del índice Nasdaq, como esas que han tenido todo este crecimiento durante los últimos años. Entonces mi punto, digamos, adicional es que muchas de estas empresas han estado también de manera irresponsable, diría yo, abusando de una estrategia que es muy común, que yo sé que es legal, pero es muy riesgosa, y es esta autocompra que ellos se hacen para inflar de manera artificial la valoración de sus acciones. Pienso que en este punto pues muchas empresas ya han estado como abusando de esta práctica, porque pues los libros contables en estos momentos no han sido, digamos, durante todo este año o final de este año, no han sido los más favorables, y en términos pues de ventas e ingresos pues han visto obviamente en rojos, y esto ha hecho que los bancos pues ya comiencen entonces a pellizcarse, a decir, bueno, empiecen a darme el dinero de los préstamos que les he estado haciendo, y pues muchas de estas empresas infelizmente pues no tienen, digamos, esa cantidad es suficiente pues para pagar y para condonar dichas deudas. Así que pues esta fuga de capitales, digamos, ahora a los commodities o al dinero en efectivo, pues está afectando precisamente la liquidez de los mercados, y eso se ve claramente en las caídas de los últimos meses. Esto, digamos, desde el aspecto macro, diría yo, del mercado bursátil mundial, pero desde el aspecto del mercado cripto hay varios factores pues que también han estado generando esta caída. Yo diría que en realidad hay muchos, digamos, aspectos de los fundamentales para explicar qué es lo que está pasando en estos momentos, o la verdad sobre la crisis del mercado cripto, pero pues para no hacer este video tan largo voy a enumerar solo algunos, y pues prometo que en posteriores videos o en un video muy próximamente voy a tratar de profundizar en las demás razones, porque realmente es un tema muy interesante. Bueno, el primero es la manipulación del mercado con las ventas de futuros. Vamos rápidamente acá a la gráfica del Bitcoin, y yo sé que pues digamos, los futuros en Bitcoin tal cual como los conocimos pues los estuvieron anunciando más o menos, yo diría que por acá para octubre del año pasado, y eso yo lo tengo muy claro, pero en realidad, digamos, y esto fue obviamente antes del salto, pero en realidad fue acá para las fechas más o menos de enero cuando iniciaron de manera oficial operaciones, y vemos cómo desde entonces pues este mercado de shorts pues ha creado una gran presión para poder obtener rentabilidades en la caída, y ha sido, digamos, una manipulación tal cual como ustedes la pueden ver en la gráfica, que pues obviamente han estado ellos apostándole a precios mucho más bajos de lo que esté en el precio actual del mercado, pues para entonces de esta manera obtener una rentabilidad. Y esto en realidad no es ni bueno ni malo, finalmente es lo que dicta el mercado y debemos vivir con eso. Nosotros no podemos estar lamentándonos toda la vida que las ballenas están manipulando los mercados y que tan malos que son. No, tenemos que tratar de adaptarnos y ver de qué manera a eso le podemos sacar provecho. Lo que sucede es que las ballenas pues precisamente han estado aprovechando que estamos en un mercado tan inmaduro e ilíquido como el del Bitcoin en estos momentos, para precisamente manipularlo muy fácilmente, sin tanto capital, arriesgándolo como, digamos, el capital que ellos podrían perder en otro tipo de mercados, que ahí sí tendrían que arriesgar grandes volúmenes pues obviamente de dinero o de inversión. Segundo, el desastre que ha sido completamente la mayoría yo diría de los ICOs. El año pasado, pues, muchas empresas familiares de inversión, yo diría que particularmente desde Asia, pues estuvieron como invirtiéndole o apostándole a este tema de los proyectos, de las criptomonedas, desde esas fases tempranas en ICO, con la promesa sencillamente de un libro blanco y de que eran plataformas descentralizadas, ya que veían pues cuadros comparativos como por ejemplo este, en el que pues miraban cuánto podría generar niveles de retorno en diferentes fondos como por ejemplo de deuda, en hedge funds, en activos de real estate, es decir, inmobiliarios, o de capitales de emprendimiento, y pues esto eran básicamente los retornos que podrían generar versus el 179% que podría generar en esos momentos. Estamos hablando, digamos, en el 2017, cuando pues veía una persona que podría invertir este capital y podría generar este nivel de retorno. Entonces claramente pues era muy atractivo, y obviamente pues estos rendimientos nunca llegaron, entre otras cosas pues porque en el fondo la mayoría de estos proyectos supuestamente descentralizados eran mucho más centralizados que incluso cualquier empresa que conocemos, ya que normalmente pues estaban liderados por una sola persona, o digamos una sola visión, un solo interés, y por eso pues no pudieron en realidad desarrollar exitosamente sus ideas de negocios, o también pues muchos se dedicaron, tal cual como aquí hemos estado viendo, pues a estafar. Pero bueno, eso ya es otro tema de debate. El punto con todo esto es que estos inversionistas insatisfechos pues decidieron que la mejor manera de poder tratar de evitar estar perdiendo tanto dinero en estas caídas que no solamente estaba teniendo el Bitcoin durante este año, sino pues la mayoría de las criptomonedas, era sencillamente pues abandonar este tipo de proyectos, y eso pues se ha visto obviamente reflejado en la caída de la capitalización del mercado cripto en general, lo cual pues ha hecho que cualquiera de estas monedas en estos momentos sea muy susceptible a cualquier venta masiva que haga pues que caiga más profundamente, como lo hemos visto. Es básicamente como que al herido caerle y matarlo completamente. Entonces al estar herido un mercado como digamos el Bitcoin o cualquier criptomoneda, es mucho más susceptible a que cualquier cambio de volumen de órdenes de venta pues profundice mucho más ese nivel de corrección. Tercero, me parece que otro tema clave dentro de toda esta radiografía de la crisis del mercado cripto es precisamente el drama de Bitcoin Cash. Yo sé que muchos en realidad consideran pues que este no es un tema, este tema del hard fork pues en realidad no ha sido como que la causa principal de la caída del Bitcoin, y en parte pues tienen toda la razón. Yo no le estoy echando toda la culpa a Bitcoin Cash de lo que está pasando en estos momentos en el mercado, porque pues creo que obviamente esto ha sido la sumatoria de muchos hechos como los que he estado narrando hasta este punto, pero creo que digamos la película de Bitcoin Cash sí en realidad estuvo acelerando mucho más la caída del Bitcoin. Recordemos que en este punto de acá fue cuando más o menos estuvimos teniendo precisamente acá en este punto todo este drama del tema de Bitcoin Cash, de la bifurcación, del hard fork y de todo lo que sucedió. Entonces obviamente esto en realidad pues número uno aceleró mucho más la caída de lo que ya conocimos, porque pues estuvo golpeando duramente a todos los mineros, tal cual como lo estuvimos referenciando en el video anterior, y obviamente esto también generó mucho más temor a los inversionistas que continuaban pues solamente creyendo en Bitcoin Cash y por ende pues en el mercado cripto. Y considero que esto ha, digamos, generado un gran impacto en el Bitcoin y en el mercado cripto en general por lo siguiente. Tal vez mis amigos de Europa o de Estados Unidos o incluso de Sudamérica pues ven a Bitcoin Cash no con una moneda como de gran importancia en el mercado cripto, o el peso, digamos, que sí le dan en mercados asiáticos, particularmente en la China, diría yo, pues obviamente por el gigante que existe, Bitmain, que es este gigante pues de la minería de Bitcoin. Y la verdad es que pues Bitcoin Cash se había convertido como en una de esas monedas más populares en Asia por precisamente su relación con Bitmain y por la promoción que ellos estuvieron haciendo durante todo este año sobre las bondades de lo que era pues minar en esta criptomoneda. Y cuando la semana pasada pues se genera toda esta bifurcación, pues obviamente esto originó estas dos monedas que conocemos en la actualidad, es decir, Bitcoin ABC por un lado y Bitcoin SV, Satoshi Vision, y esto pues en realidad hizo que muchos inversionistas abandonaran el proyecto y por ende pues muchos usuarios de la plataforma. Además, los mineros pues, de esta plataforma también se vieron muy golpeados, generando pues, malestar y abandonos de sus operaciones en cualquiera de estas dos criptomonedas. Y esto se ve claramente en lo que estamos viendo en el mercado, por ejemplo, de Binance, como Bitcoin Cash SV en realidad ha perdido muchísimo la valoración. Recuerdo que en el último video que estuve haciendo sobre Bitcoin Cash, el precio estaba más o menos alrededor de los $140 y en estos momentos está básicamente en $56. Entonces obviamente esto ha golpeado muchísimo y se refleja claramente en el abandono, pues obviamente sí, de los mineros, pero también de los usuarios que no están confiando mucho en esta plataforma. Además, como decía, los mineros de esta plataforma pues también se vieron muy golpeados, generando malestar y abandonos de sus operaciones en cualquiera de estas dos nuevas monedas. Incluso, no sé si ustedes estuvieron viendo este video por Twitter o bueno, por cualquier red social, en el que pues se ve como, digamos, habían unos mineros que estaban básicamente abandonando o desechando sus equipos porque supuestamente pues ya no era negocio estar minando. Pues mucha comunidad entonces cripto pues obviamente se llenó de mucha, diría, incertidumbre, pensando que incluso pues este era como que ya el fin del Bitcoin o del blockchain en general. E incluso si le sumamos a esto la caída que tuvo, por ejemplo, la acción Nvidia, que para los que no saben, pues Nvidia es uno de los mayores fabricantes de tarjetas de video para procesar precisamente en el tema de la minería, para procesar este tipo de transacciones. Que por cierto, pues aquí quisiera como hacer un paréntesis y aclarar lo siguiente, porque estaba viendo que se ha estado repitiendo mucho esa mala percepción sobre la relación Nvidia o sea, la caída de la acción de Nvidia con el Bitcoin. Y es que no es correcto decir que la acción de Nvidia cayó pues por culpa de la minería, por ejemplo, del Bitcoin. Tal vez, diría yo, por la minería de otro tipo de criptomonedas, porque la verdad es que la mayoría de los mineros usan más la tarjeta AMD, que creo que también muchos están familiarizados con esta empresa, para procesar Bitcoin. Creo que es la que mayor dominio de mercado en la minería de Bitcoin tiene en estos momentos, pero pues como ven, pues obviamente todo esto forma parte de esas noticias falsas para buscar las razones y entender de por qué estamos teniendo esta reciente caída. Y la verdad es que en una situación como la actual, pues todo esto se va masificando, pero me parece que no es para tanto, porque pues este video en realidad, digamos, este video que salió en Twitter y que tiene ya 346.000 views en estos momentos, pues en realidad no es claro en informar si se trata de una actualización de equipos por unos nuevos, o se trata, digamos, de una pérdida de equipos por inundación o algún problema eléctrico que tuvo esta planta, que tuvo esta fábrica y bueno, tuvieron que desechar, en fin, o si se trata, digamos, de algún tipo de mineros que en realidad sí están renunciando al negocio de la minería, pero no se sabe si son mineros de Bitcoin ABC o bueno, de cualquier otra plataforma. La verdad es que si esto fuera cierto, pues incluso yo diría que sería mucho más positivo para el negocio de la minería en estos momentos, porque pues habría pues mucha más torta de hash rate en este caso para repartirlo en todos los mineros. Recordemos que en la medida en que pues hayan más empresas, pues eso es como una torta que van a tener que entonces repartirse entre todos, pero pues si se abandonan muchos la fiesta, pues un pedazo de torta más grande van a poder acceder a ella. De hecho, si vemos la gráfica en estos momentos del hash rate en blockchain del Bitcoin, pues en realidad no ha habido una caída tan dramática como la que pues se estaría pensando en estos momentos, de todo este cese de operaciones supuestamente que ha existido en la minería, digamos, en la China, pues en Asia, y que entonces en estos momentos como que nadie está procesando las transacciones en la red de Bitcoin, por ejemplo. Entonces creo que todo este tema de las bolas de nieve o de las noticias falsas o de los rumores que se van creando en todas nuestras redes sociales, siempre hay que estar agarrándolos con pinza y entender de qué se trata, pues para no estar generando mucha más incertidumbre en el mercado de lo que ya tenemos. Y la última causa que muchos pues han estado alegando es la manipulación que Wall Street ha venido haciendo al mercado cripto, que se reflejó con el anuncio de ayer de Bakkt de postergar el lanzamiento de su plataforma ahora para enero 24 de 2019. En realidad pues son prácticamente 2 meses, pero pues muchos estuvieron pensando que esto era ya como la la última carta de salvación que tenía el Bitcoin para poder obviamente ser rescatado durante todo este año. Pienso que Igual, si el lanzamiento fuera mañana, pues en realidad esto no generaría un gran salto en el mercado cripto, porque pues como les he estado indicando, la percepción en estos momentos de la mayoría de los inversionistas institucionales es de recoger y de protegerse, más de estar invirtiendo en estos momentos y mucho menos en un activo tan arriesgado y tan volátil que ellos no conocen, o es la percepción que tienen sobre el Bitcoin, por ejemplo. Dicen que en realidad otro tema es que esto ha sido una manipulación de Wall Street, es otra de las manipulaciones de ellos, porque pues justo lo anunciaron ayer cuando tuvimos toda esta gran caída del Bitcoin, pues que todo el mundo conoció, y que esto hizo pues obviamente que profundizara aún más la crisis del mercado cripto. Y luego lo que ellos han estado pensando es pues obviamente comprar más barato. En la medida en que generen más presión, pues luego van a poder entonces ellos comprar más barato. Puede que sí, es decir, yo pienso que eso incluso sí puede ser cierto. Yo pienso que ahora mismo la gente de Wall Street pues podría estar pensando eso, es decir, ¿para qué comprar en estos momentos cuando yo sé que tal vez la moneda puede seguir cayendo más y mejor la compro más barato? Me espero 2 meses y luego pues puedo comprar mucho más barato. Simplemente piensa y ponte en los zapatos de un inversionista institucional. Digamos, si tú eres una persona que quiere invertir, no sé, en una acción como Apple en estos momentos, ¿tú crees que tú comprarías ya en estos momentos con una acción cayendo a este nivel? Pues claro que no, es decir, tú dirías, vamos más bien a esperar, vamos a establecer acá un nivel de soporte por lo menos más próximo. Me espero acá a que la moneda, pues, perdón, a que la acción siga cayendo, y luego de comprobar un cambio de tendencia, pues de pronto me puede indicar un nivel de entrada. Creo que sería el razonamiento más lógico. Entonces no pienso que sea sencillamente, digamos, una manipulación. No creo que a todo debemos estarle llamando manipulación. Sencillamente es un comportamiento natural de un inversionista que al ver que una acción va perdiendo valor o una moneda va perdiendo valor, pues mejor se espera para protegerse y luego entrar cuando lo considere más adecuado. Creo que eso es lo que ha sucedido pues en este punto con el tema de Wall Street y de Bakkt. Lo que pienso es que pues en realidad Bakkt sí decidió posponer lanzamientos porque se nota pues que quiere hacer las cosas muy bien desde el comienzo, pues para darle como que toda la confianza a este tipo de inversionistas institucionales que en realidad no conocen nada de esta tecnología, y además porque honestamente creo que están viendo que pues no hay mucho interés en estos momentos en el mercado de las criptomonedas como para invertir, tal cual como lo vimos pues con la suspensión del índice cripto de Coinbase pues hace más o menos como 2 meses. Aunque lo que en realidad sí me está preocupando en este tema de Bakkt es lo siguiente, y fue este anuncio oficial que hicieron ayer precisamente, y acá lo subrayé, y es que en uno de sus párrafos dicen lo siguiente, y es que dicen que ellos en estos momentos van a continuar trabajando muy cercanamente con la CFTC. Recordemos que la CFTC es como la agencia de commodities y de futuros, la comisión, pues más exactamente la comisión de futuros de los Estados Unidos, y con ellos supuestamente van a seguir trabajando para revisar, ¿sí?, los futuros diarios de Bitcoin que van a ser, este tipo de contratos que van a ser entonces transados en la plataforma de Bakkt. Eso en realidad me parece muy muy peligroso, porque ellos, Bakkt, es decir la ICE, que es la empresa dueña de la bolsa de Nueva York y en este caso también dueña de la Bakkt, estuvieron anunciando a grandes voces que ya tenían toda la aceptación por parte de la Comisión de Futuros de los Estados Unidos, y resulta que en estos momentos nos están indicando que todavía necesitan seguir trabajando más cercanamente. Es decir, que tal vez, o por lo menos esta es la percepción que me dejan, es que tal vez esa fecha de enero 24 pues en realidad no es tan cierta. El punto con todo esto es que pienso que el mercado cripto debe tratar de internalizarse, de empezar a ver desde lo que está sucediendo con sus proyectos, con cada una de sus plataformas, ver de qué manera se está dando uso, implementación y adopción real de las criptomonedas, para de esta manera empezar a tener un crecimiento mucho más orgánico y estable, tal cual como no lo estamos viendo en estos momentos. No podemos esperar que sencillamente un salvador de Wall Street llegue y arregle todo esto, y como no se da en los plazos y de las formas como nosotros queremos, entonces ya lo estamos denominando que hay una manipulación, cuando en realidad ellos, pienso que en estos momentos están como pensando más en cómo salir sin pérdidas o cómo apoyar a todas las empresas que en estos momentos están teniendo una gran crisis en el mercado bursátil pues tradicional. Muy bien, estos son como más básicamente mis argumentos desde los fundamentales sobre lo que está pasando en el mercado en general, pues el mercado también cripto en estos momentos. Ahora veamos cómo está precisamente la gráfica del Bitcoin para que pues junto con lo analizado desde los fundamentales anteriormente, pues podamos identificar qué tan bajo en realidad puede caer el Bitcoin para los próximos días. En el análisis técnico debemos entenderlo bajo dos contextos. El primero es que así como digamos pasa con un mercado alcista, las noticias positivas siempre están disparando el nivel de compra, haciendo que aumente aún más el precio. Lo mismo pasa en un mercado bajista, es decir, las noticias pesimistas profundizan aún más la caída que tenemos en estos momentos. Segundo, a pesar obviamente de la ligera recuperación que estamos teniendo en estos momentos, todavía hay una gran presión por estas órdenes de venta y por obviamente en el mercado de shorts, que haría obviamente profundizar aún más la corrección de la moneda. Por eso es que de hecho yo no recomiendo en estos momentos estar entrando en el Bitcoin, pues porque el precio del Bitcoin todavía no se ha estabilizado, es decir, no tenemos una certeza clara de qué tanto más podría caer por la poca liquidez, la alta manipulación y el remolino de noticias negativas que hemos tenido recientemente. Muy bien, entonces veamos qué está pasando con el Bitcoin en estos momentos y cómo entonces podríamos elaborar una proyección más o menos mediada, es decir, partiendo obviamente de las probabilidades, sí, y no de la intuición. ¿Qué tantas probabilidades podrían existir de tener el Bitcoin en ciertos niveles? Entonces, como vemos acá, estamos teniendo pues obviamente un túnel todavía de tendencia bajista, como les venía mencionando, y estamos acá en este punto exacto. Entonces acá estamos en un punto en el que básicamente no sabemos si la moneda pues podría subir o podría bajar. Por eso es que les estaba diciendo que todavía no hay una estabilización, todavía no hay una línea clara de lo que podría suceder en el mercado. Si supongamos que entonces la moneda, el Bitcoin, pues todavía tenga unos niveles de caída mayor. Lo que estoy viendo yo es que con este retroceso de Fibonacci, la moneda al menos pues digamos de romper estos niveles actuales en los $4.600 aproximadamente, pues al menos podría entonces caer acá en este nivel más o menos de soporte de los $3.900, más o menos de los $4.000, que coincide precisamente con este soporte que fue en septiembre del año pasado, es decir, perdón, acá en octubre del año pasado, cuando ya fue como ese antecedente y esa entrada para pues el gran salto que conocimos todos, que nos llevó a los niveles récord de los $20.000. Entonces la moneda pues podría ser aquí este efecto martillo de caer digamos acá en los $4.000 aproximadamente y luego pues generar entonces un efecto rebote, pero de continuar cayendo con estos retrocesos de Fibonacci, pues nos muestran que la moneda todavía pues entonces podría caer más o menos acá en estos retrocesos de los 161.8%, lo cual indica más o menos unos $3.100, $3.000 aproximadamente de nivel de piso, y que también pues podría entonces generar este efecto martillo. De hecho, este nivel acá, este retroceso de Fibonacci, esta línea pues también coincide con este nivel anterior de septiembre de 2017. Entonces, como les digo, precisamente por todo lo anterior, pues considero que todavía hay más probabilidades de continuar teniendo niveles de corrección a pesar de la ligera recuperación que ha tenido actualmente la moneda. ¿Qué puede pasar, digamos, desde la película mayor, desde digamos, desde el aspecto macro, del aspecto de largo plazo? No sé si todos están familiarizados con las ondas de Elliott en las líneas de tendencia bajista, pero básicamente lo que te indican es qué tanto podría continuar cayendo, o como cuál es esa tendencia o esa ondulación, ese comportamiento que tiene un activo en un comportamiento bajista. Entonces vemos como normalmente este es un punto de caída, luego tiene una ligera recuperación en el punto 2. Normalmente la onda o la línea 3 es la tendencia más profunda de caída que existe dentro de toda la onda Elliott, luego tiene una ligera recuperación y luego más o menos se duplica entonces este efecto en la línea 5. ¿Por qué estoy explicando rápidamente esto? Porque digamos si observamos rápidamente el comportamiento y replicamos las ondas Elliott en lo que ha sucedido con el Bitcoin durante todo este año, entonces podríamos establecer que este es el primer punto de caída, luego tuvo una ligera recuperación, que esta viene siendo la línea 2, y luego ha tenido todo este nivel de caída, Como les comentaba, pues es el nivel más profundo normalmente en las ondas Elliott. Este sería el punto 3 y supongamos que entonces cae entonces al nivel de los $3.000 aproximadamente, como les venía comentando, y luego pues podría entonces tener una recuperación al menos, diría yo, en los $6.000, más o menos $6.300. Acá como este punto, pues que obviamente fue el retroceso de Fibonacci que establecí, y luego nuevamente entonces podría tener una corrección. Entonces el punto con todo esto es que en el largo plazo considero que todavía estamos en una tendencia claramente bajista, que todavía podemos estar en esta línea 3 y que pues podríamos tener una ligera recuperación, pero eso no significa que sea ya claramente una recuperación plena, sí, digamos a los niveles a los que estábamos acostumbrados el año pasado, y que luego podríamos tener obviamente una corrección también mucho más profunda, y ahí sí ya estaríamos hablando entonces de un cambio de tendencia tal cual como lo hemos visto en las ondas Elliott de otros mercados, de otros activos. Entonces yo sé que no son noticias tan positivas, pero creo que hay que ser muy realistas con lo que está pasando en estos momentos con el mercado en términos fundamentales y de análisis técnico, y lo que estamos obviamente leyendo la mayoría de todos pues en lo que está pasando precisamente con el Bitcoin de acuerdo a su proyección. Muy bien amigos, esto es todo lo que tenía para compartirles en este análisis tanto de los fundamentales como del análisis técnico, porque me parecía que era muy importante que no sencillamente nos quedáramos con lo que nos fuera a decir una gráfica, sino en realidad entender toda la película completa de lo que está en estos momentos en juego con el mercado cripto. Espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y me gustaría saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Piensas que, digamos, todavía estamos en esa tendencia bajista y que todavía pues espera mucha más tendencia bajista durante todo este año, o que en realidad pues ya estamos, digamos, en la línea 5 y que ya se viene un nivel de recuperación plena? Como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram @comunidad Invemania. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao.